puedo suponer que Cristiano siempre tiene un golpe seco, sobre todo cuando la pega con la zurda, que aparte tiene buen tiro con las dos. Pero es un golpe de balón rápido y posiblemente, seguro que hasta el balón te pudo haber ligeramente cambiado un poco la trayectoria, ¿no? Pero aún así también Cristiano tiene eso, ¿no? Que ayer estaba con suerte y ya el tercer gol que hace es de una calidad tremenda, ¿no? Y de donde la mete al ángulo, que es prácticamente imposible para David.